Good evening, guys. How are you doing today? Good evening. Okay, can you listen to me? Yeah. Okay, just give me one second. Okay, let's start our class for today. And as you know, the first question is, what do you remember from yesterday? What do you remember from yesterday? Yesterday, the present perfect. Present perfect and a lot of things, but yesterday, no, we don't have the focus on the structure. And for today, I'm gonna ask something. I'm gonna please do me a favor, take notes about this video, because I'm gonna reproduce twice. But it's up to you, so you have to take notes about it, because as you know, it's really important that you can have to take notes about it. So because this is a structure, so grammar structure is, believe it or not, is like an I mean, so the big problems that we have, the majority of people, so doing this one or learning English. So, and for that reason, I'm going to say to you, if you can, for example, take notes about it. So because I'm going to reproduce this video twice, but I need that you can take notes about it. So because then we are going to discuss this one. So because we are going to study, so very like, okay, it's a determinant thing. So it's little by little. So what is the current grammar structure? So remember, it's so really important. Okay, Elizabeth, thank you for letting me know. It's really important that you have take notes. Why? Because maybe you say, oh, okay, teacher, but it doesn't matter if I take notes because I all the things that I have in my mind. No, because remember, it's grammar structure. In this one, you need like, okay, so maybe some tips or maybe some explanation, you need to take notes about it. So it's a bit like when you say, yes, teacher, I know about it. So because as you know, grammar structure is a little bit complicated. Also learning in second language. So because imagine, so our believe it or not, even the Spanish, we don't have a good grammar. So because, and I'm including, so because it's just really difficult. So for the reason, I just say notes, the notes as you can. Okay, so we are going to reproduce our video twice. Can you listen? No. No. No, teacher. Stop. No, but can you listen the first one? Video es stop. Yes, but can you listen the first one? Lo Okay. primero que dijo, ¿se entendió? ¿Se escuchó? No No. dijo nada, no se escuchó. Okay, vamos a ver si ahora sí. Now, can you listen? No. No, yet. No, no te escucha. Voy a llorar. Vaya. Again, 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 again. Ay, la teacher tan especial. No le había compartido el audio. Estaba dormida la teacher. Vaya. Now, please. Let me know if you can listen that one. Hi, in this lesson we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and Now, can you? Yes, Ay, I can. Dios. Yes, I listen. Regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet.
Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples, we have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples, has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. I'm gonna reproduce again. So the video for the second time, and then I'm going to discuss about it, okay? Hi, in this lesson, we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions. I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus. Okay, guys, what do you notice and what do you observe, about this video? So because maybe you can tell me about something that is structured. What do you think? The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Excellent. Uh-huh. Very good. What else? So because here we have the structure, so about present perfect,
So because it says have or past participle verb complement, so the verb have or has will depend on the person we will take about. So we use present perfect when we want to express action which began in the past and continue in the present. ¿Sí? O sea, ¿empezaron cuándo? When began? Began in the? In the past. In the past, and but it's still doing, but it's still happening, and continue happening in our present. So for example, she has worked in a band for 5 years. Ella, what happened con ella? ¿Qué pasa cuando decimos ella? Ella. Trabajó. No, ¿trabajó? Ella ha trabajado. Tenía que trabajar. Tenía que trabajar. Ha trabajado. Ajá, ha trabajado. Ha trabajado. En el banco por 5 años. Ajá. O durante 5 años. Ajá, muy bien, ha estado, ¿verdad? Quiere decir que ha trabajado, ¿verdad? Ha trabajado. Ok, we have had teacher. Y ayer discutíamos lo del structure. Ay, ¿por qué tenía un had acá? The past participle. Yes. The past participle of what? Participio de qué? Have. Have. Okay, have, participle, had. Okay, the same car for 10 years. Uh-huh. So, because, okay, we continue watching and I'm gonna ask you then. Plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for 5 years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference. Someone of you say teacher. Who say teacher? ¿Quién dijo teacher por ahí? I just got you. Okay. Okay, Iris, ask me. Es que entonces se puede usar el verbo dos veces, solo que en distinto tiempo. O sea, me confunde el we have. We have had. Ajá, we have had. Okay, no. Have, Linda, es el que tenemos como, llamémoslo así, auxiliar. Okay? Always. O sea, eso pero el will es como... Teacher, pero el will es como ella tenía que ir a trabajar. No, 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 es que no metamos will. No tenía que ir a comprar. No, así. Es que no. Es que está traduciendo, por eso es el problema. Me está traduciendo. Si lo puse a traducir primero fue para que usted tuviera el sentido de lo que estábamos hablando, pero no para traducir todito, porque entonces entramos en un dilema. Estamos pensando, ok, lo paso de español a inglés, de inglés a español, entonces... Ay, no. Hacemos un solo relajo y nos bloqueamos mentalmente. Entonces, careful with that one. Careful. Have nunca va a desaparecer. Es como que yo diga, ¿verdad? Yo he aprendido inglés. ¿Ok? He aprendido inglés durante toda mi vida. ¿Ok? I have learned English all my life. He aprendido inglés toda mi vida. Entonces, lo traigo desde el pasado y continúo en el presente haciendo esa opción. ¿Ok? Entonces, algo bien claro. He aprendido inglés toda mi vida. Y, o sea, y estoy y continúo aprendiendo. No crean que aquí me he quedado. O sea, continuamos capacitándonos, continuamos. Porque el aprendizaje es así. Nunca, eso es imparable, no se termina. Entonces, tenemos que seguir estudiando y estudiando. Ok, entonces. I have worked hard this week. He trabajado duro esta semana. No dice trabajé duro esta semana. He trabajado duro esta semana. I have worked hard this week. I have worked, incluso, I have worked hard, sorry, I have worked hard this day, ¿ok? O sea, este día, de verdad, que si de venga, niños. ¿Ok? I have worked hard this day. O sea, he trabajado duro este día, créanme que sí. Hasta los pies me duelen ahora. Entonces... Eso es, el have nunca va a desaparecer, teacher, ¿y por qué tiene has en tercera persona? Porque no utilizamos have para terceras personas. Por eso, cuando no sabemos las reglas,
Okay, Aleida. Cuando no sabemos las reglas, nos metemos en un gran problema y empezamos a pensar, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? No logro dominar esto, porque se nos da el caso, no para ustedes, pero se puede dar el caso que usted puede olvidar which is changing in the third person y usted pone have. Eso está malo. It have rained. Oh, it's have rained. Oh, my God, sir. It's not have. Has. Because, teacher, ¿por qué? Entonces ese have, ¿por qué lo voy a poner doble? No. No es que lo pongamos doble. El have es el que tiene ya la estructura gramatical y que nunca lo va a poder borrar de ahí, porque si usted lo borra es otro error que ya cometió, horrorazo. Eso ya no va a ser error, sino horrorazo. Horror. Entonces, ok. Never you had to delete. Oche, nunca invente cambiar fórmulas. No. Las fórmulas ya están ahí. Las reglas están establecidas. Usted lo único que tiene que seguir es la estructura gramatical. Es como que usted me diga, ticho, yo voy a cambiar la fórmula de Pitágoras. ¿Y de dónde vea? Ya está, lo de mate ya está. Dele vuelta como usted quiere. Es que mire, teacher, a mí no me gusta que así lo voy a hacer. Hágalo como quiera, pero solo hay una forma de matemática, ¿verdad? Que lo va a llevar a un resultado. ¿Cuál es el desarrollo y el proceso que tiene que hacerlo? Teacher, pero es que mire, ¿y por qué tiene ese número ahí el exponente que no sé qué? A mí matemática, la verdad, yo la odio. No sé quién inventó la math, because I hate it. Y así es, o sea, los que somos para el inglés no somos para la math, y los que son para la math, creo que para el inglés no. Ay, no, olvídense, yo soy un horror en matemática. Yo me dicen, teacher, ¿cuál es la raíz cuadrada de no sé qué? Le digo que es un rectángulo porque yo mate no. Pero inglés, o sea, es totalmente, o sea, es casi, o sea, quizás tienen una similitud en que tenemos que seguir reglas. Porque si usted no sigue reglas, usted no, ok, no, hombre, yo me voy a inventar aquí como yo lo voy a traducir. ¿Y saben cuál es el error más grande del inglés? Que traducimos. Entonces, ¿cómo se dice? Ah, yo lo voy a traducir como trabajé esta semana. Y como el pasado, ya me enseñaron que el pasado es work. Ay, señor bendito. Entonces, entramos en un dilema que ya no nos salimos. Usted se metió ahí y yo no lo voy a poder sacar. No. Y ni voy a ir por usted y lo voy a dejar. No es eso, sino que verdaderamente no intentemos traducir todo lo que veamos. Y eso es un consejo bueno personal que yo les doy, ¿verdad? Yo lo hacía cuando estaba empezando a aprender inglés. Ay, no, eso es horrible porque uno se siente confundido. Catherine Griselda. Ah, ok, Catherine, gracias. Bueno, entonces, continuamos. Y sabe, ok, ¿cuál es la que tenemos acá en negativo? We haven't seen. Teacher, ¿y por qué no dice hasn't? ¿Quién sabe? Porque es el we. We can use has only to he, she, and it. Ajá. Y lo mismo sería negativo, ¿verdad? Yes. Entonces, Yes. we can. We can use hasn't, never. Wait, I mean, because it's, we don't talking about in third person, so because you have to talking about in plural, so like you, like they, like we, so you can use them. But that is the same in all the things, so because you have an auxiliary and then you have the verb, I mean, maybe you say the teacher and I forget, maybe use the verb, but in base for, okay, that is a big problem because believe it or not, you have to the big problem. So because you forget the word is the grammar the structure, okay, you feel less. And then maybe you say teacher, but if I say a translator, because this is your big problem, because you need to translate everything that you want, that you can see in every word, but it's not like this. Because you said, okay, this is like this and like this and like this and like this. So why you are translator? Who say that you need to translate this one? So I mean, you have to try to, it's gonna be, I don't know how I can explain that one because you say a teacher, but you say that we have to, yes, but I had worked hard this day. He trabajado duro. Okay. That means I start work in the morning and so I had worked. So, for example, says also repeat action in a specific period of time between the present and the past. So they have seen that field six times. They have seen. Ellos han visto esa película seis veces, ¿verdad? Pero tenemos que saber traducción. No es así.
La traducción no es solo porque, voy a traducir. No. Traduction is another part of English that I have to admit that is very hard because it's, a very extremely difficult to translate things. So because now we have to use a, okay, literal translation, okay, I translated to my way. No, not it's like this one. Okay, we haven't eaten at the restaurant many times. We have eaten at that restaurant many times. So you say we have eaten at that restaurant many times. So that means that you say that it's have eaten. So it's like, for example, when you say, oh, okay, we have, okay, the verb have, so not is the verb, it's like an auxiliary because it's established in the rules. Okay, it's grammar structure. Don't forget it. That's the restaurants at that restaurant many times. Okay, guys, I'm going to pass the attendees and after that, I'm going to continue explaining that what we want to say in this video. So just give me 1 second for a while because I need to pass the attendance list. Okay, just give me 1 second for a while because it's sharing my screen and I need to change my screen too. Abimael? Present. Give me 1 second. Thank you. Aleida. Aleida me dijo que maybe you have to trouble with connection. Amalia. Present. Thank you. Diego Francisco. Present. Thank you. Elizabeth Enriqueta. Present, teacher. Erika Noemi. Thank you. Erika Noemi. Present. Thank you. Francisco Armando García Florentino. Present, teacher. Thank you. Gabriel Isaac Guevara Paredes. I'm here. Thank you. Henry Alejandro Flores. Present, teacher. Thank you. Iris Vanessa Cuella. Present. Thank you. Isaac Abonaito Bar. I'm here, miss. Thank you. And Jessica Alexandra Meléndez López. Present. Thank you. José Heriberto Durán Prado. Present. Joao. Present, teacher. Thank you. Juana. Juana Inés Velázquez. Present, teacher. Thank you. Catherine, bueno, ya me dijo que está en turno. Catherine Yasmín Núñez Mendoza. Catherine Yasmín. Present. Okay, Catherine. Laura Virginia Present. Castillo Quintanilla, thank you. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Laura. No sé, Laura. Laura Virginia Castillo Quintanilla. Linda Hazel Fermán Díaz. Present, teacher. Thank you. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present, teacher. Thank you. Miriam Darlene Escobar Cerón. Present. Miriam Maricela Escobar Cerón. Present. Thank you. Mirna Griselda Mejía García. Mirna Griselda Mejía García. Mirna. Vaya, no está Mirna. Orquídea Esmeralda Escobar Portillo. Orquídea. Present, teacher. Present. Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Patricia, ayúdeme con ese micrófono. Ok, Patricia del Carmen Alfaro de Hernández, ayúdeme ahí con los micrófonos. Espérenme que no me escucho porque alguien tiene activado su micrófono. Gracias. Ayúdenme porque si no se me hace un relajo y ya después no puedo pasar lista. Ok, me voy a regresar. Ok, Patricia, sí, ¿verdad? Bueno. Roger Almer. Ay, es que Patricia es la de la fiesta, ya vi.
Roger Animer Campos Arias. Estaba regañando los demás, ya. Roger Animer. Roger Animer, ¿no? Rosa Esperanza Pleites Martínez. Present, teacher. Thank you, Rosa. Roxana Yasmin Cedillo Lemus. Present. Present. Thank you, Roxana. Y Tomás Antonio González. Present, teacher. Vale, gracias. Y la asistencia de este día, Laura Virginia, Mirna Griselda y Roger Alnimer. ¿Sí? Si alguien más está por acá y yo... Pero Griselda, ¿y cómo que le he escrito, teacher? Ah, vaya, ahorita reviso, corazón, que no estoy en esa screen. A ver, yes, I have a message. ¡Ay, Griselda! Thank you. Vaya, muy bien. Gracias, Bella, por avisarme, porque le hubiera puesto la inasistencia. Vamos a ver, Griselda. También a Griselda. Gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos con el tema, chicos? How do you feel with that topic? ¿Cómo vamos? Ay, teacher, cuesta arriba, me va a decir. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente? How do you feel? Enredado. Por usted. Un poquito. Ah, vaya, excelente, Patricia. Muy bien. Patricia, es que yo decía, ayúdeme con los micrófonos, pero era Patricia la que tenía la fiesta. Thank you, Patricia. Sí, Patricia. Ayer, ajá, excelente. Sí, ahí tengo el anote. Gracias, Patricia. ¿Cómo vamos entonces con el tema? How do you feel with the topic and with the explanation? Don't be shy. ¿Cómo vamos, pues? ¿Se siente un poco perdido? Nah, está fácil. Solo es de seguir las rules. Tercera persona, you know that is so, hard. So. Excellent. Press to an unfinished temporary period of time. I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film 6 times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, someone has eaten my soup. Okay, for example... Ay, quiero retroceder un poquito. Ok, acá. Says when timing is not relevant or it is unknown. Unknown, what does mean unknown? What does mean unknown? Desconocido. Yes. Ok, someone has eaten my soup. Ok, because the time, someone, we don't know. Someone. ¿Quién es someone, pues? Who is someone? Alguien. Ajá, pero alguien. ¿Quién es ese alguien, pues? ¿Quién es ese alguien? No sabe, ¿verdad? No sabe si fue su hermana, no sabe si fue el gato, no sabe si fue el chucho. Se no sabe. Ok, it's unknown. Por eso dice. Ok, when timing, it's not relevant. With timing, ok. No es relevante o esto es desconocido. Entonces, someone. ¿Y quién es ese someone? My father, my brother, my sister, the cat, the dog, my sister, my whatever, my girlfriend, your boyfriend, whatever. Ah, excelente. Entonces usted no sabe, esa información es desconocida. Ah, ok, alguien tomó mi sopa, alguien se la comió. Usted no sabe quién. Entonces es desconocido. My dog. Could be your dog. Okay, could be your dog. Probablemente sea your dog. Okay, excelente. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Someone has eaten my soup. Okay. Entonces es así de sencillo, ¿verdad? Pero no sabe. Entonces se maneja como has. Someone has. No me le voy a poner have. Okay. Someone has. Someone has. Entonces,
Bueno, a ver, siempre recuerden que el have solo cuando usted está manejando subject, ¿como cuáles? Quiero ver si está aprendiendo. I. Ajá. ¿Cuál we, más? We, ajá. They. Ajá. You. You. Ajá. Excelente. Y, she has... y para, ajá, para he, para she, para it, para someone. Has. Has. Excelente. Yes, Gabriel. Teacher, en el caso de... Sí, ya sabemos que para he, she, and it es has. Pero para formular la pregunta sería, por ejemplo, como ella ha estado en El Salvador preguntando. Ajá. Preguntamos. Sería como, have, has. No. Have you ever? She has. No. Pero si yo, por ejemplo, si yo estoy hablando de, como de una, como, por ejemplo, con otra persona, pero estoy hablando como de una tercera persona. ¿Cómo haría en este caso? Si a esa, si a la segunda persona que le estoy preguntando sobre la otra persona. No sé si me doy a entender o no. Ajá, sí, ya le entendí. Usted está preguntando por alguien más, o sea, de otra persona. Entonces, ¿pero qué quiere preguntar sobre si ella ha estado en el salón? Ajá, o sea, un ejemplo, si ella ha estado. Has ever, okay, has been, o, ¿verdad? Alguna vez, que es el has ever, es has ever, o has, ¿verdad? Has she been in El Salvador? ¿Ha estado en El Salvador? ¿O alguna vez has she ever been in El Salvador? ¿Alguna vez ha estado ella en El Salvador? Okay. Ajá, excelente. Vamos con el has primero. Ok, you're welcome. Ahorita me lo siento. Muy bien. Bueno, entonces ya sabe que para someone va a utilizar has. Excelente. Thank you. Very good. Ya ve que se van aprendiendo. Está cargando, no sé qué pasó. Time. Ahí está. Tick period. Oh my god, lo mismo que ayer. Tick period. Lo voy a volver a reproducir porque está eso que siempre le da. Vale, ahora vamos con algo diferente. Ya no estamos hablando del present, ¿verdad? Perfect. O sea, sí del present perfect, pero ahora con algo diferente, que sería el already. ¿Ok? El already. Uy, Dios mío, ¿qué le pasó a esto? Ya quiere descanso, dice. No, de verdad que piense que con ustedes creo que me pasa esto porque queda en segundo plano una, permítame, una, ay, ¿cómo se llama? Ay, se me va la palabra. Queda en segundo plano una grabación, entonces creo que eso es lo que lo trajo. Ok, vamos a ver. Entonces, ahora vamos con el already. You know how to use already? ¿Sabe usted cómo utilizar already? ¿Y cuándo y cómo lo vamos a utilizar? Quien sepa valientemente levanta la mano y me explica. Ay, no, teacher, tampoco me va a decir. Ajá. Si alguien más lo sabe, no es que lo sepamos, ¿verdad? Si alguien más. O si tiene una idea, podría ser que a lo mejor tenga la idea, ¿verdad? Vamos a ver si ahora sí se reproduce. No, se sigue trabando. Bueno, se los voy a explicar entonces yo. Ya lo habían visto el video. Ok, ¿para qué utilizamos already? ¿Already? Cuando For hablamos what? De cosas que ya han ocurrido. Que ya han ocurrido, excelente.
Por ejemplo, we already studied that topic. Ya es el tema, ¿verdad? Ya lo estudiamos. We already. Está cargando porque ahorita ya ves por el libro. Entonces, tenemos already. Yet. ¿Y el yet? ¿Para qué utilizamos yet? Ya lo dijo en el video. Ya lo vio usted dos veces. Ajá. Ajá, ajá. Vamos a ver. Para oraciones negativas o interrogativas, sería. Oraciones negativas o interrogativas. Excelente. Muy bien. Entonces, pero son para aquellas oraciones que son negative. Teacher, de verdad. Yes. O sea, negative en el sentido que estamos dando, quiero ver si lo puedo acercar. Y ya le voy a decir a dónde. Ok, for example, negative. ¿Qué es lo que ve acá negative? Ahí donde está el puntero. Sí ve el puntero, ¿verdad? Ya. Yeah. Vaya, ahí. Ya se lo voy a, señalar, lo voy a. No, they haven't. Ajá, muy bien. Acá está. Ok, miren. ¿Pero qué hay ahí? Usted me va a decir, teacher, pero ¿y eso qué, tiene que ver? Vea. Ok, no, they haven't. Entonces, haven't, it's positive. I mean, it's affirmative or negative? Negative. Ah, entonces cuando estemos hablando in negative, we have to use yet. ¿Cómo decimos? ¿Qué significa? What does mean yet? Aquí vamos a traducir un poquito y le voy a dar la libertad de que lo haga. Aún. Ajá, todavía. 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 Entonces usted dice, ajá, usted dice, pero sin embargo no se relaciona mucho al contexto, al contenido. Entonces, sin embargo, decimos however. O sea, que es como otra cosa. Entonces, para no confundirlo, manejémoslo como todavía. Por ejemplo, usted dice, ah, do you finish? No yet, teacher. Do you finish? Ya les digo a los niños, ay, okay, guys, do you finish? No yet, teacher. No yet, teacher. Y enojado, ¿verdad? No yet, teacher. Yo les estoy apurando. Ah, do you finish? No yet, teacher. O sea, no, todavía no, teacher. ¿Qué le pasa? Relájese, ya. No falta pensar la respuesta. Entonces, es para negativo. Entonces, always, for example, this, in this case says, no, they haven't eaten yet. O sea, no han comido todavía. For example, yeah, you can say, for example, have you eaten dinner yet? O sea, ya comió su cena. O sea, have you? Have you eaten dinner yet? ¿Qué me responde? Yes, I have. Yes, I have. No, no. No. Sí, pero ajá, no era real. No, I haven't yet. No, I haven't. Ajá, no, I haven't yet. Ajá, yet. Poniéndole el caso que estamos en negativo. Yo, oh, perdone, que estaba explicando. Ah, ok, perdón. Pero es que, poniendo el caso que ya comieron, sí. Yes. Ajá. La palabra get es como la, afirmación de en, no, todavía no, así. Como no todavía, ¿verdad? No todavía. No todavía. Ajá. Joao levantó una manita. Yo lo vi, Joao, sí. No se esconde. Sí. No, ajá. Es eso lo que ha comentado la compañera Rosa, ah. Como una afirmación. Sí, una afirmación, sí. Correcto, gracias. Eso, ya, muy bien. Vaya, ven que son inteligentes. No, hombre, si ahorita a de volver ahí a cable quemado ahí por sus casas, los van a demandar, niños. Se está quemando la casa. Se está quemando la casa y los vecinos van a salir a ver your neighborhood y nada, vea, sino que es usted que está. Que es usted que está ahí con todos los poderes. Muy bien, bueno. Entonces, usted dice, ah, les hacía la pregunta y ustedes me contestaron, teacher, pero es que no estamos mintiendo, ya comimos. Sí, o sea, pero poniéndole el caso que no hayan comido, ¿cómo responden? Have you eaten dinner yet? No han comido, no, todavía. No, I haven't eaten.
yet. No, I haven't eaten yet. No, no he comido todavía, ¿verdad? Ajá, y es como que todavía no has comido. Cuando le preguntan a uno, y todavía no has comido. Cuando uno le pregunta a los cipotillos, ¿verdad? Y todavía no has comido, niño. No, I haven't yet. ¿Verdad? O sea, con miedo responde, no, I haven't yet, todavía no he terminado. Tienen como 3 horas con ese plato ahí. Ok, no, I haven't eaten yet. No he comido todavía, ¿y qué quiere que haga más? Muy bien, ya me han respondido así. Ok, well, poniéndole el caso, ustedes usaron su sinceridad, yo sé. Yes, Vanessa. Pero, por ejemplo, sí se podría decir solo no, they haven't eaten, y no usando el yet, es siempre correcto, ¿verdad? Sí, pero ya no le pregunto con yet. Ajá, pero no le estoy preguntando con yet, ¿sí? Solo have you. Have you eaten? Have you eaten dinner? Y usted responde, no, I haven't. Ah, o sea que media vez lo utilice en la pregunta, debo siempre anexarlo a la respuesta. Exacto. Ah, ok, ok. Excelente. You're welcome. Sí, ojo con eso, porque acá está de otra forma. Y usted no tiene por qué estar diciendo todavía, si no le han dicho todavía, entonces, ¿por qué está metiendo eso en otra cosa, verdad? No, no se puede. O sea, sí, es como suena incorrecto. Que es incorrecto y suena incorrecto y sale mal. Así que no inventemos estructuras gramaticales que no están inventadas, ¿verdad? Decía un niño, ah, no, teacher, es que yo inventé la estructura. ¿Y de dónde sacaste esa estructura? Es que yo la inventé, teacher, me decía. Sí, pero es que las estructuras ya están inventadas, le decía yo. No, 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 yo sé, pero es que esa yo la he inventado. Y le quitaba un montón de cosas. Y yo, no, lo vas a decir así. Y me decía, no, es que no puedo así. Entonces, pero no cambien, no cambien nunca. Porque, o sea, aparte que es un error gramatical, no. Debemos, hay reglas, ¿verdad? Y donde hay reglas hay que respetarlas, aunque no nos guste y aunque no cueste. Entonces, please, follow the rules. Y si usted sigue la regla, no, hombre, es pan comido, pan comido. Y no va a tener problemas porque vamos entendiendo qué tema y en qué términos vamos manejando eso. Bueno, chicos, vamos a ir bajando, vamos a ir. Dios mío, casi una hora yo explicándoles, ay, no, qué tremendo. No, ok, no, es mentira. Bueno, question, ahí estaban las preguntas, ¿verdad? Y ahora esto, principalmente esto, viene a través de entender esto. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, aquí dice present perfect versus simple past. Por eso esto va a ser hasta mañana, chicos. Por ejemplo, ok, como ya entendimos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos la estructura? Use the present for an indefinite time in the past. Por un tiempo indefinido. Use the simple past for a specific event in the past. Have you ever eaten a Moroccan food? Okay. Acá tenemos las respuestas. Yes, I have. Yes, I ate. ¿Verdad? No es que yes, I have, I ate. No, ok. Yes, I have. I ate. Oh, yes, I ate. Pero generalmente es yes, I have eaten. So, I mean, for example, acá sí es ate, sorry, y acá es eaten, cuando estamos generalmente hablando en negativo. Entonces, usted responde, have you ever eaten kusuko? Have you ever eaten kusuko? No, I haven't. No, I haven't. Hasta ahí. No, I haven't. O, I have never eaten it. Eaten. ¿Ok? Como la regla. No estemos poniéndole colochos, adornos o teacher, démosle vuelta. No. Nada. Respetemos regla. Yes, y si yo digo sí, ya, comido kusuko, ¿verdad? Yes, I have, o yes, I eat kusuko once, una vez. Porque mi abuelita me lo dio, teacher, o mi abuelito me lo dio. ¿Verdad? La mayoría de los abuelitos le metían a uno de todo. No sé para qué ni por qué, pero nos enfermaban del estómago. Bueno, yo me enfermaba del estómago cuando mi abuela me obligaba. Ok, have you ever had green curly? Ay, no. No me digan que alguna vez se han pintado el pelo de violeta, vea. Have you ever had a violet, a purple hair? ¿Han andado, ajá, alguna vez? ¿Ha tenido el pelo azul, violeta? Se dice, yes, I have. Ay, no, quien me diga, yes, I have. Aquí no, que ese desorden. I tried, o tal vez usted dice, yes, I tried it several times. No, hombre, teacher, viera que le han dado violeta, rojo, de todos los colores, un montón de veces.
Ok, o no, I haven't, que es el que yo le decía, no, I haven't. I have never, ¿verdad? El I have never had it. Que nunca en la vida. Cuando decimos never, es porque nunca. Nunca, nunca. ¿Sí? Estamos, entendemos. Ya. Yeah. Hacemos un examen ahorita para ver si entendieron. Y se sacan no. 10. No. No, yo pregunto. Tenemos tiempo de digerirlo bien. Ay, no, ya una hora aquí explicando. No, no es posible. Pero si ustedes quieren, podemos no, revisar una pregunta. Perdón, no escuché lo último. Démosle, probemos, teacher, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Dicen, no, lástima que son bastantes y es muy poco el tiempo. No, porque sería lo ideal hacer una prueba después de cada tema. Pero no, vamos a hacer la prueba con el ejercicio. Ok, necesito que me ayuden a leer porque ya mi garganta ya no quiere. Please, help me to read indication, letter A. Ok, lead this conversation. Use the present perfect and simple past of verb, given and short answers. Then practice with a partner. Okay, number one. Number one. Have you ever sung? In a karaoke bar. ¿Cuál es el participio de sang? Song. Ya les iba a bajar unos 5 puntos si alguien me salía diciendo el verbo en la forma base. Yes, I have. ¿En participio o en pasado ese verbo? Aquí está, ve, pasado. Pasado simple. Es que, teacher, qué raro, porque fíjese que usted me pregunta con el participio y yo le tengo que responder con el pasado. Qué feo eso. Así es. O sea, que usted me diga, va, no, teacher, porque debería de seguir así con el participio, ¿no? Pero como yo no hice la regla, fíjese que ya estaba inventada, vea. Y no, igual que un niño. ¿Y por qué? Porque así está la regla. ¿Y por qué está la regla así? Porque quien la creó ya no está, porque le podemos preguntar, pero ya no está. Entonces, ok. ¿Pero y quién la creó, teacher? Tienen más preguntas ellos. Yo no tengo respuesta. Cansan de verdad que hay tantas preguntas. Bueno, entonces, la regla nos dice, ya usted le recuerdo sí, sí. Que preguntamos, ya voy, de que preguntamos can participle y respondemos con past. Okay. Yes, Rosa, Rosita, Flower. Yes. Do you have working with the children? Yes, with no. Kindergarten, junior, and high school. Believe me, it's a nightmare. Yes, desde parvularia hasta bachillerato. Esto es un relajo, niños. Ay, no. Tan bellos los niños, pero sí, de verdad que consumen energía. Ok, vamos a ver. Oh, Dios mío, quiero ver, ¿no? Sí, de parvularia. Pero solo tengo una parvularia, gracias a Dios. Una parvularia, son bien lindos, pero sí, de verdad, necesitan mucha energía. Parvularia hasta bachillerato y luego continúo con ustedes. No, pero ustedes son bien bonitos, bien especiales. Con adultos. No, ustedes son así. Ustedes ya tienen, yo sé que ustedes ya tienen. No, sí, de verdad, los niños cantan. Pero es una bonita experiencia, la verdad. Muy bonita experiencia. Ok, vamos a ver. Ok, entonces, continuando la regla, les decía, you ask with participle and you answer with past. Por eso les preguntaba, ajá, que me diga el verbo en participio, le bajo otro punto. Va muy bien, number two. Have you ever lost something valuable? No, I haven't.
had my brother lost his camera in a trip once. Ajá. ¿Cuál es el pasado? Teacher, ¿y en negativo cómo es? En negativo sí, vamos a seguir el participle, ¿yes? Mira qué relajo, porque en negativo sí vamos con el participle y no con el pasado. Solo cuando usted diga yes, vamos con el pasado, y cuando diga no, siempre vamos a mantener el participle. El participle, ajá. Entonces, ¿cuál es el participle de los? Las, teacher. Las, como es bien fácil, vea. Las. Ay, 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 Dios mío. Es como los verbos que tienen la misma escritura, o sea, los mismos en los tres. Y usted dice, ok, los tres son iguales. Entonces, ahí no hay dónde perderse porque usted dice, ah, ok, read, ok, so maybe the pronunciation. Read. Number three. Ah, ya no quiere mi garganta, niños. Number three. Have you ever got a traffic ticket? Have you ever? Got it. Ya voy a bajar puntos. Ahí vamos, bajando puntos. Got o got it? Got it. Vaya. Got it. El que me diga un verbo que no sea... No le voy a hacer nada. Ay, no, qué mala la teacher. Si estuvieran presenciales, sí. Pero no okay. Yes, presenciales. Yes, I have. Got a ticket. Ajá. Ya iba. Ajá, muy bien. Number four. Uy. It's raining cats and dogs. Está lloviendo. Teacher, ¿por qué está diciendo que está lloviendo gatos y perros? No lo traduzca, ya ve por qué le digo que no traduzca. Significa que está lloviendo a cantaradas. Have you ever seen a live concert? Espérenme que no les escucho porque está lloviendo fuerte. Denme un segundo. Vaya, le digo lo mismo. Ajá, number four. Have you ever seen a live concert? Have you ever seen? Ajá. A live concert. Ajá, yes. I saw you at the stadium last year. Mm-hmm. Number five. Have you ever been late for an important event? No, I haven't, but my sister was being. No. Las cinco de nuevo, que eso todo de letra. No, las cinco. Again. Have you ever been late for an important appointment? Uh-huh. No, I haven't. But my sister. 30 minutes late for her wedding. Ajá. Bien. Ajá. Estaba esperando que me lo dijeran en pasado, pero nadie se atrevió. Negativo. Nadie se atrevió a decírmelo en pasado. Ya andábamos cerca, vea. Ya andábamos cerca. Va, miren, no es nada del otro mundo. Aquí tenemos involve. So, for example, Irene. Have. Solo try. Que tenemos affirmative, el verbo pasado. Ate. Y pues cuando es negativo, usted sabe que es el participio. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos? It's raining cats and dogs, guys. Está lloviendo a cantaradas. Here. Ya ve por qué le digo, no traduzca, porque si usted traduce ahorita que la teacher está diciendo, it's raining cats and dogs, teacher, ¿y cómo va a creer que va a llover gatos y perros usted? ¿De dónde saca eso? No, es una idiomatic expression, cuando está lloviendo fuerte. Y uno dice, oh my God, it's raining cats and dogs. Eso lo va a escuchar solo. Cats and dogs. Cats and dogs, o sea, está lloviendo a cantaradas.
¿verdad? Como cuando decimos, no, hombre, esa tormenta trae sapo y de todo. Es similar, es similar. Son idiomatic expressions en inglés. Son idiomatic expressions. Son este... Son tan expressions. No, 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 olvídelo. Iba a decir que se escuchaba como un poco de interferencia, pero ya está. Ajá, es que creo que estaba un micrófono encendido. Creo que eso era. Ni me puso atención, Diego. Se puso a poner atención ahí. Bueno, muy bien, chicos. Me dejó en visto, Diego. Diego, no me ande dejando en visto, por favor. Yo diciéndole... No, no, lo que pasa es que distrae un poco, entonces cuesta. No, y... sí, yo sé. Es que había un micrófono encendido, pero justo cuando le dije, hay un micrófono encendido, usted prestó atención a otra cosa, entonces me dejó en visto. Ok, muy bien, bueno. Vamos a ver. Preguntas, chicos. Ay, díganme que no. Debemos hacer en un cartel las reglas para, sí, para no confundirnos. Sí, la verdad que sí. Miren, algo que les va a funcionar y que me funcionó a mí hace años atrás, ¿verdad? Unos mil años atrás, cuando existían los dinosaurios, niñas. Es que me funcionó mucho que cuando se me olvidaba el vocabulario o las reglas, y sufría mucho por eso, porque, ay, cómo es la regla, vea. La escribía y hacía planas, y me acuerdo de que hice la palabra knowledge, pero había otra más larga que no me recuerdo, ya la olvidé porque ya pasaron muchos años. Entonces había una que, no me acuerdo, creo que era Chitmans, no sé, pero una palabra bien extraña, que me la enseñaron porque estaba estudiando vocabulario de... Era vocabulario para hacer autopsias, pero en inglés. Entonces, ay, no, yo sufría, niños, con ese vocabulario. Entonces, lo que hacía era un tip que le puede funcionar a ustedes, que usted haga planas, literal, planas. Hasta a mí la hacía yo, me dolía la mano, pero para que se me quedara la palabra como era o la estructura, ya hacía hasta que me dolía la mano, hacía eso. Porque era la única forma que yo sabía que se me iba a quedar. Así que yo le invito a que usted haga planas. Esto es muy cierto. Sí, es cierto. Y cuando usted escribe, el cerebro graba. Entonces es como que usted tiene un poquito más de ventaja, porque usted dice, la vez que lo estoy escribiendo me duele la mano, lo estoy leyendo, lo estoy pronunciando y lo estoy, o sea, grabando. Y eso funciona, funciona. Porque yo, todo ese vocabulario, imagínese, cómo decía que la persona había sido, que la habían rajado, que le habían extraído los órganos, que no sé qué, que había muerto de no sé qué, que habíamos mandado a estudiar un estudio los órganos, no, hombre. Este es otro nivel, niños. Era una pesadilla para mí. It was a nightmare cuando estaba estudiando. Así que no, ya no me quiero acordar de ese mal rato que me pusieron todo ese vocabulario de autopsia. Ni siquiera me gustaba eso, pero bueno, tenía que cruzar eso. Por eso les digo, o sea, traducción es otro dinero, este es otro piso, y no ande traduciendo las cosas, por favor, porque me meten problemas a mí, y se meten problemas a usted porque no va a entender la clase. Vaya, preguntas, niños, guys, do you have any questions? Mañana vamos a ver este tema, foreign things. Pero, primero tengo que dejarle claro eso, perdón. Ya se está muriendo la teacher, la gran tos. Esto que estaba tan fácil, ¿verdad? Yo sé que ahora van ustedes así como que, ay, no, teacher, si eso es lo fácil, ¿qué será lo difícil? Ok, no, no se preocupen. La verdad que yo sé que se puede sentir un poco hard, pero no es nada del otro mundo. O sea, créame que no es nada del otro mundo, lo va a aprender rápido. Y por favor, trate de estudiar la regla. Usted estudia la regla y usted se va a ir deslizadito, mire. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Cómo van? Ya terminé yo. Ya terminé. Bárbaros los que ya terminaron. No les puedo enviar un regalo, pero les enviaría un regalo. No, de verdad que, thank you for that one. Gracias por haber terminado los que ya terminaron plataforma. O sea, felicidades, porque el nivel de inglés y de comprensión, ¿verdad? Que usted tiene, o sea, ya lo pasó, o sea, ya los que ya terminaron, ya no tiene ningún problema porque ya usted ya lo terminó. Entonces, esa preocupación ya no la tiene,
pero a veces hay hoyitos. Me refiero a que, teacher, fíjese que hice tal lección, pero me quedó la duda por qué decía esto. ¿Le ha pasado? Me quedó la duda, teacher, porque la respuesta era esta y no esta. Lo que usted cree que es la ideal y que es la correcta. Entonces, ojo con eso. Careful. Okay, guys, we'll stop here. Have a beautiful night. Take care and see you tomorrow. Have a good night. Yes, take care. Good night. See you tomorrow. Take care tomorrow.